Doña Iris Navarrete Pachas cumple 50 años de vida. Ella nació el 2 de febrero de 1948. Su fiesta se celebra el 31 de enero de 1998. Es su hijo Emanuel y su abuelita Julia Pachas Bustillo. Ella ha compartido el hogar paterno con sus hermanas y hermanos Rolando, Luisa, Alicia, Julio, Hildaura, Alfonso y Alberto. Ella vive en Tambo de Mora, en la zona de Cruz Verde. Doña Julia Pachas Bustillos es mamá de Iris Navarrete Pachas. Sé que nunca, nunca te he visto. Alguien te ha dejado. Con locura, sé que no te he encontrado. Como el río va cruzando todo el mar. Y me espera ahí en el fondo tu lugar. Sé que arriba en el cielo brillará. Nubes blancas que por ti. Sin no te sentía, sin ti vida mía. La que pasaba por mi vida. Saludos para la santa, que se escuchen las palmas para la santa. Con bastante cariño, no es para menos. Estamos en ambiente, qué rico ambiente, señoras y señores. Las fotografías, las cámaras, filmadoras están haciendo pues de ese mal acontecimiento. Todo eso grandioso y maravilloso que siempre, lo que el público siempre le gusta bailar y gozar y compartir hasta las últimas consecuencias. Hoy nuestro lema será, esta la única del sur, para decirles, tema. Solicitado, éxito. Y porque ya no me quieres, y se me voy a matar. Y que estuviera loco, estuviera loco. Y que estuviera loco, y que estuviera loco. Loco, loco, loco. Somos testigos palpables pues de lo que viene aconteciendo en esta linda morada. Hoy, haciendo llegar para la señora Iris Navarrete del Perú un saludo muy cordial, celebrando sus 50 años. El saludito también para el señor Abel Solari del Perú. Hoy está con nosotros, ¿ah? ¿Dónde está don Abelito Solari? ¿Dónde está don Abelito?
¿Sabes que hay un maravilloso encuentro familiar del día de hoy? Motivo sobra para estar presente en esa linda noche de fiesta. Y no es para menos. Está faltando gorrito, le está comunicando también. Faltan gorritos por ahí, ¿no? ¿Cuántos gorros faltan? A ver. ¿Todos tienen gorro? Ok. No, si falta por ahí, pásenme la voz, ¿eh? Porque nos comunica que en la casa hay cualquier cantidad de gorros.
Vamos a ver entonces, vamos a cantar todos juntos el Happy Birthday to You. ¡Ay! Thank you.
que se vean los aplausos fuerte, fuerte, las empresas de ese magno acontecimiento. Sí. Un saludo a mi hermano, la señora Iris Navarrete. Señora Iris, cuidado con llorar, ¿eh? Señora pierde por si acaso. Señor, muy sonriente ella, muy contenta, muy feliz. A propósito, será San... Yo. Ese acontecimiento, un saludo para Servando y Florentino. Saludito también para la señora Luisa García. Señora Luisa, el día de hoy celebra sus 69 años. Ya no me falta mucho, me falta 5 años más, hermano. Ahí. Te pego. Y que suene a Titito. Rompe la piña, canta con cariño. ¿Dónde están los aplausos para Mazote? Ahí estamos en ambiente. Hoy siempre con Mazote. Punto que concierne en ese grandioso acontecimiento, ¿eh? Ahora sí lo vamos con éxito súper. Pero en estos instantes me están comunicando que la Santa parece que se viene un poquito triste. ¿Dónde está la Santa? ¿Dónde está la señora Iris? A ver. ¿Dónde está la señora Iris? Que no lo veo. Ahí está. Vamos para la Santa. Ahora sí. Vamos al estilo súper contagiante, siempre con éxitos de la única del sur. Vamos con el lindo temita que viene sonando de la siguiente manera para todos y cada uno de los amigos que gustan gozar, bailar y disfrutar. Y dice así: en la vida y amores que nunca pueden olvidarse, innumerables momentos que siempre guarde el corazón, porque aquellos que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que pueda olvidarse mi dolor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Gracias, muchas gracias. Thank you.
Cantando el cari, 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 cantando.
4 o 5 horas nomás, tranquila. Anoche todo solito, en la casa. Ha dicho bien tu hermana, este viejito, pues los viejitos no duermen 4 o 5 horas, nada. No estoy en tiempo, yo estoy a dormir poco. Trabajamos. Me voy a levantar igual, porque no me dejan dormir. Ay, el despertar de la bebé. Ah, aquí, como esa palomilla me está filmando. Acá con mi hermano, con el mayor y la Conchito. Ya. Ahí está la bandera. Claro. Entonces yo la vi que ella tenía más que una luz. Entonces yo le decía, ay, por eso que me dijo en un momento de la tarde. Y la vi que ella así, y que de nuevo, como lo prendió, la tenía como que la apagaba así. Y después la vi que la prendió y la seguí, que vi que estaba prendida, y luego se prendió. Entonces ella lo sacó. Pero seguramente que tiene que estar ahí así. Entonces también seguramente la tenía nada ahí, y la apagaba. Es que ella estaba con mucho luz prendida. Nada, nada. Pero la... ¿Y cuándo se prende esta luz roja de acá adelante? Esa luz ahí, ¿cuándo se prende eso? Oscar, está muy alegre. ¡Mami! Hola mami, aquí te veo cerquita mami. Mami, dile hola. Mami, Julia. Hola, tío. Hola Iris, hola. Ay, Julia levantaba la izquierda, ella no es aprista. Bien. Ahora para que se vea más bien ahí.